Durante siglos le dijeron a tus ancestros que este lugar no era suyo. Hoy vivir en otro barrio es mucho mejor porque el tuyo está así. Una sociedad sin artistas no solo es gris, sino indolente porque cree que esto es normal. Porque ha perdido la sensibilidad, no al arte, sino a la propia identidad. Mi nombre es Marco Aurelio y me resisto a creer que esta será la única realidad. Muy buenas tardes, estamos aquí en un programa más del programa Punto Cero. Bienvenidos a Intro TV, resistiendo como siempre, luchando como todos los días. Hoy tenemos un programa maravilloso, lleno de color, lleno de formas. Hemos tratado de indagar por ahí en un personaje que estoy seguro que les va a resultar interesante. Todos los días cuando salimos a la calle, bueno, para los que más o menos tienen más o menos mi edad, hemos salido a la calle y nos hemos enfrentado muchas veces a estos famosos letreros, ¿no?, que antiguamente existían y decían pintor, ¿no?, se hacen letreros. Hoy por hoy eso ya prácticamente no existe, pero pienso en todo caso que habría que hacer una reflexión. La reflexión es que en los últimos 30 años hemos ido viendo cómo desaparecen ciertas cosas, ciertas formas, ciertos elementos que han formado parte de nuestra identidad cultural y que quizás con justa razón se han ido retrayendo en algún rincón, en algún lugar, en alguna posición dentro de nuestro planeta. Pero lo más complicado de todo este tema, el tema del día de hoy, es ¿qué tan fácil es perder la identidad? Hemos hecho un trabajo de tomar de alguna forma nuestras cacharpas, nuestras cosas, subirnos a un camión y luego de subirnos a ese camión ir en búsqueda de alguien, de un personaje que sea interesante para ustedes. Y que nos plantee esta relación entre aquel mundo que alguna vez vimos, para aquellos que todavía tienen un poquito de edad, y para los que no, de pronto algo que solamente lo puedan ver quizás en las fotos de los papás, en las fotos de los tíos. Los camiones, las imágenes que normalmente hemos visto en los camiones, las imágenes que hemos visto en la calle, en los letreros, en los carteles, en los buses, en general, cada vez que alguna vez hemos viajado, y los que han viajado se pueden dar cuenta de ello, o pueden dar cuenta de ello, tendrán que darme la razón. Qué maravilloso habría sido, o ha sido, mirar y observar todo ese mundo lleno de color alrededor de un viaje, y que generalmente, y por lo general, siempre estaba en un camión, en una camioneta, en un bus. Hoy por hoy la tecnología ha reemplazado muchas cosas. La tecnología es mala, pero se convierte en algo peligroso cuando empezamos a olvidar aquellas cosas que construimos en algún momento y que simplemente hoy, porque ya no nos satisface, simplemente lo dejamos de lado. Hoy estamos con un artista que se llama Alinder Espada. Fuimos a su taller en el distrito de Barranco, conversamos con él y te voy a mostrar primero qué es lo que hace Alinder, ¿bien? Y seguramente por ahí como que te vas a acordar de algo. ¡Vamos! ¿Alguna vez viste este letrero? ¿Alguna vez viste a un diseñador elaborar trazos con un pincel y de pronto a la hora que estaba dibujando las letras, bueno, tú pensaste simplemente que eran las letras? Pues no es así, porque cuando un artista elabora una propuesta o elabora un objeto artístico de manera creativa, le pone todo su punche, le pone todo su corazón y parece sencillo. Y puede ser que sea sencillo, pero resulta que en nuestra sociedad hay personas específicamente que viven para esto. Si nosotros empezamos a dar preferencia a otras cosas, como la tecnología, por ejemplo, puede ser que de pronto ciertos personajes dentro de nuestra comunidad dejen de existir. Hoy por hoy, todas las metodologías son válidas, desde el trabajo manual hasta la metodología basada en la informática o en la computación o incluso hasta en la realidad virtual. Pero una cosa que no debemos perder de vista es el tema de la identidad. Hoy por hoy estas letras representan a Lima, representan la ciudad, representan nuestra urbanidad, representan nuestros años 80, 90 y 2000. Esto es Carga Máxima. Alinder Espada está con nosotros esta vez. Entrevistamos a Alinder, hemos ido en búsqueda de su trabajo, hemos ido en búsqueda de su propuesta, hemos ido en búsqueda de su camión, nos hemos metido ahí dentro de su camión. Una sociedad puede darse el lujo de dejar relegado a los artistas. Una sociedad como la nuestra, que ha sufrido tanto, que ha visto tantas cosas malas y probablemente las siga viendo. Yo hubiese querido mostrarte, con todo ese feeling que tengo, me hubiese gustado mostrarte imágenes de nuestra realidad, pero creo que hay un montón y hay mucho. Esta es mi propuesta y sin más, vamos a ir directo a ver a Alinder. Espero que hayas preparado tu canchita o hayas comprado tu gaseosa, tu agua, tu emoliente o lo que fuera, ¿correcto? Así que vamos. Nos encontramos en el taller, en el precioso taller de Alinder Espada. Gracias, Alinder, por aceptar nuestra invitación al programa Punto Cero. Estamos realmente complacidos de tenerte aquí en el programa para que nos puedas contar abiertamente lo relacionado con tu propia identidad. Gracias, Alinder. Gracias, Marco, por la invitación, por la oportunidad y sobre todo por estar aquí en mi taller. No, porque no, en realidad el esfuerzo que hacemos para acercarnos, aproximarnos a los artistas, en realidad lo hacemos con mucho gusto, ¿no? De eso se trata, de hacer poco a poco el trabajo de manera profesional, de manera correcta. Y porque además pensamos que el trabajo de los artistas es valioso, es importante y necesita de alguna manera contarse, ¿no? Necesita, claro, que la gente conozca el trabajo que hacen los artistas, qué es lo que piensan y de pronto también como ahora, ¿no?, ir indagando en aquellos conceptos que tienen ahí guardados, que debe ser muy difícil incluso también poder exteriorizarlos, pero que nada, estamos aquí para eso. Perfecto, conversemos. Bueno, la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿qué es para ti el arte? Es una pregunta que nadie va a poder responder a cabalidad, ¿no? Pero el arte, si tú me mencionas esa palabra, yo me remonto a cuando, cuando comencé a interesarme por el arte, ¿no? Uh-huh. Cuando estaba en el colegio. Claro. Por ahí empieza. Por ahí empieza la respuesta, más o menos. Claro. Porque uno nunca sabe al final. Obviamente se sabe, yo creo, ¿no? Porque, por ejemplo, mi abuelo tocaba un instrumento, mi papá también, a sus hermanos les gustaba dibujar. Era algo muy natural que yo desarrollase un, no sé si decirle talento, pero quizás una disposición al dibujo, a la pintura, a la música. Bueno, estabas ahí inmerso dentro de la familia. Sí. Y que de alguna manera le encantaba el arte. Y ahí iba entendiendo el concepto del arte, ¿no? Porque era una práctica para relacionarse con la comunidad, con la gente, y sobre todo para darse a entender, ¿no? Porque uno, ¿por qué toca? ¿Por qué canta? ¿Por qué pinta? ¿Por qué dibuja? Eso, por la pregunta. Claro. Y eso fue básicamente cómo yo me interesé por el arte, ¿no? Pero llegando hasta ahora, entiendo que es un proceso mucho más complejo, ¿no? Que si partimos de una historia personal, ¿no? Cuando uno empieza a descubrir las herramientas y el contenido, llegar a este momento ya es una cuestión mucho más compleja en la que uno, al mismo tiempo que entiendes el concepto, te cargas de más responsabilidad para porque para de pronto lo estás viendo de manera profesional. Claro. Ya no lo ves como cuando eras un niño, como que tenías que resolver muchas preguntas, sino que ahora ya, bueno, ahora ya tienes que hacer cosas o tienes que reflexionar y tienes que involucrar muchas variables y se te hace más complejo. Obviamente, ¿no? Si fuera un solo hobby, quizás no sería tan complejo, ¿no? Pero claro, ya como tú dices, involucra más cosas, ¿no? Más responsabilidad. Muchos chicos incluso pensarían de pronto que el arte es aquello que la frase clásica, ¿no? Es algo que brota de mí y que es algo que llevo dentro. Definitivamente yo creo que es algo así, pero ya no creo que por tu comentario, por tu opinión, no creo que va por ahí. No va por ahí porque al comienzo sí, ¿no? Porque las dudas llegan así, como musas, ¿no? Las musas serían las dudas, yo creo. Y te empiezas a preguntar cosas, ¿no? Y a medida que vas entendiendo mejor las cosas, ya es donde tú produces, pues ya se sabe. Como que lo ves ya de manera más profesional. Sí. Ser profesional es diferente. Totalmente, ¿no? Me considero profesional, yo creo, en lo que hago, ¿no? Bien. Y bueno, esa profesionalidad requiere un valor importantísimo. Ser profesional en el arte de pronto necesita, pues, un régimen de vida, ¿no? Muchos profesionales tienen metodologías, ¿no? Ritmos de trabajo, etcétera, ¿no? Claro. ¿Cómo es, en el caso de Alinder, el tema de la disciplina? La disciplina, me refiero a, no tanto a la disciplina de las artes plásticas, de la pintura, sino más bien de cómo desarrollas tu ejercicio profesional. Al final es como resuelvo todos mis días, pues. En el campo profesional uno se encuentra con muchas situaciones, ¿no? Y la disciplina no necesariamente es algo castrense como se nos puede hacer creer, ¿no? En muchas ocasiones. En los colegios, no sé, si tienes alguna religión, etc. Entonces, yo creo que la disciplina va más relacionada con el que uno tenga una pasión por algo, ¿no? Al tener una pasión por algo, todos los días te vas a despertar con esa motivación, ¿no? Y esa motivación te va a conducir automáticamente a tener un orden en tu proceso de trabajo. Ya sea para un cliente, ya sea para ti mismo, cuando tú mismo eres el cliente, quieres hacer algo para ti. Y al final esa motivación se convierte ya en un trabajo. Todos los días es trabajo, motivación y trabajo, motivación y trabajo. ¿No te marcas tarjeta tú? No, nunca. No tengo una rutina que sea, digamos, ya los lunes pinto en las mañanas o los martes descanso. No tengo ese orden, ¿no? Yo prefiero más trabajar, como te mencionaba, por la pasión, ¿no? Hay días en los que despierto con muchas ganas y puedo trabajar 3 días seguidos, sin salir de mi casa. Pero hay semanas enteras en las que no hago nada. Eso es entre comillas, claro, porque en realidad el trabajo de un artista nunca se puede detener físicamente, pero en la mente no para. Digamos que descanso, ¿no? Descanso un poco y empiezo a pensar. Pero básicamente ese es el proceso. Bueno, ese es el hecho de ser profesional, pues, ¿no? Que es totalmente diferente a cualquier otra profesión, ¿no? Porque mucha gente podría decir que de pronto ir a marcar tarjetas, o sea, tener un trabajo en una oficina o en alguna empresa, ¿no? De pronto vas temprano, marcas tu tarjeta, haces tu chamba y luego sales igual, marcas tu tarjeta y te vas, ¿no? Y supuestamente ese tiempo es como tiempo muerto y recién empiezas a vivir a partir de las 5 o 6 de la tarde, no sé, hasta la hora que tienes que trabajar. Pero en el caso de los artistas, toda la vida es, no sé, pues, es tu vida, o sea, eres dueño de tu vida, por más que trabajes para alguien. Me ha pasado porque yo he trabajado marcando tarjeta, como tú dices, y puedo pasar horas sin hacer nada, ¿no? No encuentro la motivación. Por eso te comento que más funciona conmigo encontrar la motivación y empezar a trabajar. Y ya no paro hasta terminar. Esa es la manera más o menos en la que me ordeno. O sea, ¿te consideras un artista disciplinado, se podría decir? En mi trabajo, sí. ¿Y en tu vida? No tanto. No se puede tener todo. No se puede tener todo, ¿no? No, no. En caso de Herrero, cuchillo de palo. Pero ese no es el objetivo. La disciplina en general, sea para la vida o sea para la profesión, finalmente, de alguna manera, ambas, ¿no?, conviven. Siempre están ahí. En el caso de los artistas, se puede de pronto hacer más pequeño o menos distante esa brecha entre lo que hago en mi vida diaria, personal, y lo que hago por lo que me gusta, ¿no? Que en este caso sería... Y a veces se va a ir relacionando, ¿no? Porque la misma pasión que tú tienes para trabajar o vivir día a día, al final puedes pasarla, en mi caso, por ejemplo, a mi vida sentimental o mi familia. Y el resultado al final es lo que te da, pues. Claro. Una vida llena de color. Y también satisfacción y llena de color. Exactamente. ¿No? Bueno, entonces pasamos a la parte del color. Ok. Yo entiendo que nosotros hemos puesto, por ejemplo, una frase, ¿no? Una sociedad sin artistas, ¿no?, es simplemente gris. Y desde que llegué, yo podría haber visto todo lo que está alrededor de tu barrio, porque este es tu barrio, entre comillas, podría decir que es relativamente gris. Abres la puerta y veo todo lleno de color, que es normalmente el espacio de un artista, pues, ¿no? En tu caso, yo quisiera hacerte la pregunta, ¿de dónde vienen los colores y las formas que tú has desarrollado en tu propuesta plástica? De diferentes caminos, ¿no? Porque el gusto por el color, desde que empecé a relacionarme con los materiales y las herramientas, fue agudizándose un poquito cada vez, ¿no? Por ejemplo, siempre me ha gustado el color negro. Siempre. Parece mentira. Siempre me vestía de negro o trataba de vestirme de negro si quería dibujar o escribir o pintar. En la escuela también me pasaba, siempre quemaba los dibujos, me decían eso porque me gustaba que haya mucho contraste con el negro. Pero a medida que empecé a trabajar o investigar sobre gráfica popular, encontré la relación perfecta entre el negro, que es un color neutro, y los colores flúor. Y no era nada gratuito, ¿no? Porque los colores flúor, los colores encendidos son propios, no voy a decir del folclore o de la cultura, pero en general todos tenemos un gusto por los colores encendidos, de cierta manera, ¿no? Uh-huh. Y a medida que fui... No todos, ¿ah? Hay personas que les gusta el gris, pero... En cierta medida, ¿no? Pero el gris tiene que contrastar siempre con algo, ¿no? En cierta medida, cuando encontré el color flúor, yo sentí que en verdad había encontrado esa motivación que para mis ojos, ¿no? Uh-huh. Los colores flúor son muy, muy, muy hermosos. Porque al final, entendiendo por ejemplo los colores flúores en la pintura, en la impresión, en el monitor, todos los tipos de colores, RGB, CMK, uno va entendiendo más o menos cómo funciona de manera mecánica el color, ¿no? Yeah. Y ese interés por el color ha sido tan fuerte, ¿no?, que ahora ya no puedo dejar de usar los colores flúor y el contraste con el color oscuro o el negro. No puedo, me cuesta todavía. Y he hecho siempre ejercicios de trabajar con colores más pasteles, pero no me llama tanto la atención. Me gusta el contraste. Por eso es que uso mucho el término o la frase estilo chillante. Ya. Yeah. Para describir lo que es mi trabajo. Pero ese concepto chillante... No sé, es demasiado atrevido, ¿no? De hecho, es un eslogan, ¿no? Y la idea es que sea atrevido para que llame la atención. Ajá, porque podríamos decir, no sé, escala de grises, no sé, gama de frío, ¿no? Estilo chillante es un poco más interesante, yo creo, para llamar a algo colorido. Una escala, ¿no? Una escala chillante. Aparecerá en algún momento, pero de pronto... De pronto, si retrocediéramos en el tiempo, a ver, y ese color, esa forma, ¿no?, colores principalmente, ¿no?, ¿hasta dónde te remonta? Porque no creo que lo hayas descubierto ya de adulto, o sea, ya casi para ser profesional. Creo que ya desde niño, ¿no? El gusto, por ejemplo, por el color negro es Es algo que, como que si tú me preguntaras, por ejemplo, qué color es el que me gusta a mí, yo te dijera, me gusta el color celeste. Y yo recuerdo mucho, por ejemplo, cuando tenía 9 años, ese es el recuerdo que tengo, ¿no? 9 años. Y de pronto yo he vivido en San Juan de Marcona, que es prácticamente una bahía, ¿no? Es un asentamiento minero también. Pero mi casa quedaba casi en la cúspide de un cerrito, se podría decir, pues, ¿no? Ya. Y de mi casa, todos los días, cuando yo salía temprano al colegio, salía y lo primero que veía era el color celeste, ¿no?, del cielo. Y eso era, para mí, era el cielo limpio. A veces nubes era bien raro ver. Yo recién las nubes las he conocido cuando he venido a Lima. Pero allá sí, o sea, se veía el celeste, podía disfrutar ese celeste. No sé, en tu caso, ¿hasta dónde te puede remontar el color? Me pasa algo similar, porque, claro, mucha gente se va preguntando, ¿no?, ¿por qué a la gente que viene de los Andes, o a la mayoría, o en algunos casos particulares, les gusta tanto el color fuerte, ¿no?, color contrastante? Igual que tú, vivía en la sierra y hasta los 6 años más o menos, y de pronto llego a la costa y todo es gris, ¿no? Yo viví en Barranca, y Barranca es muy similar a Lima en el clima, la mayor parte del año, ¿no? Gris en toda la mayoría del tiempo. Y extrañaba ese color, pero yendo y viniendo a la sierra también ves cómo se utilizan los colores, ¿no? Por ejemplo, del pueblo de donde son mis padres, los colores son muy elegantes, ¿no? Azul, marino, negro. ¿Tus papás son de...? Pararín, queda en Recuay, Ancash. Ah, mira. Y son muy elegantes, a comparación de los pueblos vecinos que están, ¿no? Por ejemplo, no se van a poner un color amarillo fosforescente en una prenda directamente, ¿no? Pero, por ejemplo, la combinación clásica son colores oscuros, azul, marino, negro, verde... pero sí, de repente levantan la pollera, ¿no?, y la que sigue tiene un color naranja, fosforescente. Pero se deja ver solamente el bordado, ¿no? Todo a color. de cierta manera el color se oculta un poco, ¿no? Uh-huh. Pero hay ocasiones en las que se muestra. El color siempre está, siempre, el color fuerte, ¿no? Siempre está ahí. Es como que la alegría la llevo por dentro, ¿no? Claro, de repente... No la tengo que mostrar. De repente cuando caminan, cuando bailan, yeah, ¿no? Levantan la pierna, qué sé yo. Más las mujeres, me refiero, ¿no? Porque los hombres, por lo general, blanco, negro y... ¿no? Ya. Pero en la manera de vestir de las mujeres sí es un poco más interesante, ¿no? Y todos estos colores yo siempre los he relacionado al mundo andino, ¿no? Contemporáneo, claro. Ya. Y en el caso de las formas, que ya está más relacionado con la gráfica, me comentabas hace un rato, de pronto, que te interesa mucho el tema de los letteristas, ¿no? De los que hacen letreros. Es un mundo, por ejemplo, que, como te decía, ya no veo, muy poco. Ha sido reemplazado por la tecnología, que no creo que esté mal, ¿no? Pero... es parte. Pero de pronto eso como que... Y ahí viene un poco el cuestionamiento, ¿no? Y qué tan fácil es perder la identidad por algo que de pronto apareció de moda, ¿no? ¿A ti qué te parece? Yo cuento la historia siempre. Antes de estar en la Escuela de Bellas Artes, cuando viví en Barranca, todo era hecho a mano, ¿no? La gráfica que tú veías en la calle era hecho a mano, a pincel, a brocha, ¿no? Por ejemplo, Barranca es una zona agrícola y en una avenida pues está llena de tiendas que venden insumos para agricultura, ¿no? Entonces, ¿cómo decoraban sus fachadas? Con, no sé, pues chacras, vacas, ¿no? Productos del campo y también letras. Esa era la relación de la gráfica popular con la ciudad. Y fue mi primera galería de arte, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Porque ahí conoces a los pintores, conoces, claro, a los letristas y conoces las historias que hay detrás de todo ello, ¿no? Y por qué no relacionarlo con la identidad de una ciudad. A medida que fui ya estudiando artes plásticas, diseño gráfico, todavía me interesaba mucho más y empecé a investigar las herramientas, los materiales que utiliza un letrista, ¿no? Y encontré muchas cosas interesantes. Y esas cosas, al mismo tiempo que yo era testigo, ¿no?, ocular de todo lo que sucedía, tanto en Barranca como aquí en Lima, me motivaba mucho poder contarlas también, ¿no? Porque a veces la escuela o la academia te da cierto... no sé si posición, ¿no? Pero obviamente te da formación para entender las cosas de diferente manera, ¿no? Esas cosas me motivaban para investigar, trabajar, y a medida que fue pasando el tiempo desarrollé la técnica, aprendí, conocí a muchos pintores que me contaban la historia de la gráfica, ¿no? De los materiales, cómo se llamaba tal estilo. Algunos... ¿de los pintores? O sea, no sé, que imagino que también sean tus referentes. Claro, yo conocí a Caribeño en el 2013, en la exposición que se hizo en el Centro Cultural de España. Por medio de Alfredo Villar conocí a Caribeño, un pintor que trabajaba, él era de Huánuco y trabajaba en San Juan de Lurigancho. Tenía un conocimiento muy amplio sobre la gráfica de Lima, ¿no? Y de arte también. Entonces, él me motivó mucho más porque entendí que el pintor de la calle tenía un valor del cual no nos estábamos dando cuenta, ¿no? Al mismo tiempo de que podría parecer que hacen un oficio muy sencillo, al final toda esta creación colectiva se convierte en algo muy valioso, ¿no? Claro. Entendí eso y fue esa motivación ya la que me llevó a desarrollar el proyecto de Carga Máxima, que, digamos, no es algo muy concreto todavía porque estamos partiendo con muchas cosas. Carga Máxima es un camión lleno de cosas. De hecho, el nombre viene de ahí, ¿no? Claro. Hay un recuadro amarillo en los camiones que se llama la tara del camión. Claro, Carga Máxima empezó en esto. Caribeño me contó esa historia y a mí me gustó mucho porque va relacionado con la migración. El camión es un vehículo de migración, es un soporte gráfico y que carga toda esa identidad, ¿no? Y coincide con los años 45, 50, donde Lima empieza a crecer por los migrantes. Entonces está muy relacionada al crecimiento de la ciudad de Lima y a la identidad gráfica, ¿no?, al paisaje urbano. Uh-huh. Todos esos términos ya los fui conociendo poco a poco, ¿no? Identidad gráfica, paisaje urbano, y eso es principalmente el motivo de mi estudio, ¿no? Uh-huh. Yo te cuento, a propósito de lo que acabas de mencionar con relación a Carga Máxima, yo he viajado, bueno, mi padre me hacía viajar desde que tenía 11 años, recuerdo. Al principio viajaba con él, pero después ya empecé a viajar solo. Y recuerdo que a mí, bueno, en el lugar donde yo vivía, que era San Juan de Marcona, prácticamente, o sea, todo era gris, o sea, las casas, todo era... Es un asentamiento minero, ¿no? No hay movimiento, no hay muchas cosas. A pesar de que todos íbamos al colegio, ¿no? Pero de pronto las relaciones que yo tenía con el color eran que anaranjado, los cerros, rojo, porque es una mina de hierro. Uh-huh. Y cuando me mandaba de viaje, o sea, cuando me mandaba a Lima a visitar a la abuela, de pronto entre ir y venir, ¿no? Solía viajar 2, 3 veces, hasta 4 veces al año, hasta que ya después me mandó para estudiar aquí. Pero te juro que me encantaba sentarme a la ventana. ¿Y sabes por qué? Porque yo desde la ventana podía ver los camiones que pasaban, a veces pasaban más raudos que un transporte de pasajeros, pero pasaban rapidísimo. O a veces simplemente esta idea de estar en paralelo, ¿no? Claro. O a veces de llegar al túnel de Ica, o sea, y de quedarse ahí todos los camiones. Y me encantaba mirar los tigres, las águilas, o sea, me fascinaba. Era, para mí era mi mundo. Incluso hasta he visto algunos buses, ¿no? Trabajados de manera preciosa, ¿no? O sea, con mucha técnica, que claro, como te decía, ahora ya pues está reemplazado por la computadora, claro, por el ploteo y por todas esas cosas bonitas que a mucha gente de pronto le llama la atención, pero de pronto recuperar, por eso te decía al principio, qué tan fácil es perder la identidad por algo que simplemente apareció de moda. Y de pronto simplemente dejé de ver estos puestitos que decían se hacen letreros, ¿no? O sea, ya no veo, o sea, muy poco por ahí. Cuando veo, intento acercarme, ¿no? A veces pasa el micro tan rápido también. Y la vida es así, pues, ¿no? No tiene una vida tan agitada. Pero era eso, o sea, esas formas y colores, de pronto, y tus referentes, ¿no? Ya como que van construyendo el personaje de Alinder, que más o menos ya lo estamos viendo nosotros aquí en el espacio de tu trabajo, ¿no? De tu vida diaria. Y de pronto, ¿cuál es ahora tu concepto de calidad? Porque el trabajo que tú desarrollas no es para ti solo, o sea, no te lo guardas tú solo, puede ser como una inversión para ti solo, pero trabajas, tienes clientes, tienes gente que te manda a hacer trabajos. ¿Cuál es el criterio de calidad que le impones a tu trabajo? Me imagino que en relación a tus materiales, a la perfección, entre comillas, se podría decir que existe una perfección en el caso del trabajo que desarrollas. No, una perfección no, pero la calidad es un poco diferente. Quizá lo perfecto no existe del todo, pero hay una intención diaria por lograr un trabajo que a uno le guste y sobre todo tenga esa calidad, ¿no? Uh-huh. Pero la calidad en el contexto actual pues es casi como se puede decir, un arcaísmo, ¿no? Una palabra que ya se ha dejado de lado, ¿no? Sí, y que a alguien le dices calidad, ¿qué es eso? No te voy a decir que es una ISO, pues de repente, no sé, una ISO, ¿no? Alguna, pero no específicamente eso, sino que yo imagino que tú como profesional, tú quieres que la persona para quien estás desarrollándole un proyecto, quieres que tenga un buen producto y que claro, no se malogre o no se deteriore. A pronto, eso iba, ¿no? Porque siempre ha habido una preocupación de mi parte de tener un cierto concepto de la calidad de mis productos, obras, etcétera, ¿no? Y lo que te contaba era que la gente en muchos casos no se da cuenta, ¿no? Uh-huh. Pero tampoco es mi intención que contarle a cada cliente, ¿no?, que esto está bien hecho, tal cosa y tal cosa. Pero Pero sería bueno. Sería bueno, y en algunos he desarrollado muchos productos a lo largo de esta carrera que ya vengo haciendo, ¿no? He trabajado con algodón, con pintura, madera, diseño digital, y en todo siempre está involucrado pues un proceso que va a terminar a fin de cuentas en que la gente lo va a usar, lo va a ver y obviamente va a tener un cierto grado de calidad. Yo creo que no es fácil conseguir, no es fácil buscar ese fin que uno tiene al hacer su trabajo. Te digo esto porque a medida que uno estudia, que uno aprende las artes plásticas, el diseño, etc., por el mismo proceso que uno aprende los oficios, las técnicas, no entiende muy bien al final es el concepto de calidad, ¿no? Entonces, siempre me preocupo por tener buenas herramientas, buenos materiales y un buen entorno de trabajo. Yo creo que más o menos de esa manera se configura para tener un trabajo óptimo. Esa es tu trinidad. Sí, claro. ¿No? Y a partir de ello, pues ya yo sé que lo que va a resultar tiene un cierto grado de calidad, ¿no? Que obviamente no es el máximo grado de calidad, que para mí sería también perfecto, pero ya luego hay otros factores que también... Porque me imagino que existe un estándar. Claro. O sea, yo entiendo de que en el mundo de las letras existe un estándar. Ese estándar, digamos que tú lo mantienes... me refiero al hecho de, por ejemplo, mantener la técnica, mantener el soporte, mantener la tradición, se podría decir. ¿Ah, por ahí va la cosa? Un poco. Por ejemplo, en la tradición de los letristas, hay muchos que no necesariamente se dedican a esto por vocación, ¿no? Simplemente lo ven como un oficio. Hay gente que ve a alguien haciendo letras y ve a alguien como quien cargando papas o estibando algo, ¿no? Y voy a hacer esto porque me puede sacar del paso. Así es. Y no se va a preocupar mucho por desarrollar todos los días un método para ir perfeccionándose, ¿no? Y no es que yo también lo haya desarrollado tal cual, pero tengo una preocupación siempre, siguiendo algunos referentes técnicos y teóricos, por cada día por lo menos añadir un poco, ¿no? A ese proceso. De esa manera ya yo creo que se cierra una etapa en la que ya uno puede decir, por lo menos en una primera parte, ya llegué a cierto nivel y luego sigue otra, ¿no? Y así te vas poniendo metas, porque eso nunca se acaba, ¿no? Y eso es más o menos el proceso. Genial, Alinder. Bueno, entonces, por aquí terminamos la primera parte de la entrevista. Y luego, ahora, vamos a hacer una pequeña pausa para pasar a la siguiente etapa. Bueno, continuamos con la segunda parte de la entrevista a Alinder Espada en su taller aquí en el distrito de Barranco. Y bueno, Alinder, Punto Cero es un programa que empieza con una frase. La frase es: me resisto a creer que esta será la única realidad, pensando principalmente que todo lo que ha habido en el mundo, que existe actualmente en el mundo artístico, en la realidad artística contemporánea, ajá, diera la impresión de que está como que dormido, como que nadie tiene motivación para nada, como que ya todo se ha hecho, y finalmente creo yo que eso es lo que nos han hecho creer. Y en realidad nosotros no hemos construido nada, ni siquiera nuestra propia identidad. Por eso te decía hace un rato, qué tan fácil es perder la identidad, ¿no? Porque viene algo de pronto, no sé, de moda y uy, nos gusta. A los peruanos nos gusta mucho la moda, ¿no? Pero somos fáciles de poder dejar una camiseta y ponernos otra, ¿no? Yo no creo eso. Creo que las cosas se tienen que hacer de manera correcta, y justamente Punto Cero es esa iniciativa que he tenido, y decir, ¿no? Me resisto a creer que esta será la única realidad, porque creo que hay algo que hacer. O sea, hay muchas cosas por hacer. La pregunta ahora que yo te tengo que hacer a ti es: ¿y a qué se resiste Alinder? Yo, sumando a tu pregunta, podría decir que me resisto a creer a que la gente pueda vivir sin arte. Claro, y a partir de ahí, pues, podríamos buscar más problemas y respuestas todavía, ¿no? ¿Tú crees todavía que la gente pueda, o sea, que alguien quiera vivir sin arte? Yo creo que más bien no se dan cuenta de que el arte es importante. Uh-huh. Más va por ahí la enunciación, ¿no? Uh-huh. Y que la labor que ya tenemos los artistas, gestores y todo el mundo del arte es que ese interés también se despierte. Uh-huh. Que volteen a mirar hacia los artistas, hacia los gestores, hacia las obras, de los que ya no están, claro, de los que estamos y de los que vamos a estar. Uh-huh. Es importante, en todo caso, tu visión, porque eso te coloca en una posición, ¿no? O sea, yo me imagino que en algún momento te debes haber topado con personas que de pronto no entienden lo que haces, o simplemente no se quieren tomar la molestia de entender lo que haces. Y en algún momento de pronto decirte: oye, pero si esto lo puedes hacer, yo lo puedo hacer, te dicen, ¿no? Claro. Y de pronto del valor, ¿no? Porque al final todo se traduce en el valor, del valor que pueda tener algo, como que te subvaloran, ¿no? Y subvaloran también tu trabajo, pero no se dan cuenta que también subvaloran a tu persona, a tu profesión. Porque no es que lo haga cualquier persona, lo está haciendo Alinder, que es un profesional en el arte, tienes estudios de artes plásticas y tienes una profesión en sí. O sea, tampoco es que sea así tan sencillo, ¿no? No es tan sencillo, ¿no? Y yo partí cuando la gente, en general en Lima, tenía un concepto de gráfica popular. Uh-huh. Tenía un concepto, ese concepto yo lo entendía y sentía que había mucho más detrás, ¿no? Uh-huh. Había mucho más detrás. Lo que ahora estamos viendo son letras, obviamente. Las letras nos dicen algo, ¿no? Son uh-huh. frases populares, hay color involucrado en ello. Entonces hay todo un modo de vivir relacionado a la gráfica popular. Que muchas veces los medios, la prensa, los mismos artistas han tratado de venderlo de alguna manera, por así decirlo, masticado, ¿no? Algo fácil. Uh-huh. Por eso es que cuando yo escuché el término de gráfica chicha, cuando empezaba a trabajar esto, a mí no me gustó, porque no había esa profundidad que se requería para hablar de un tema, ¿no? A mí me parece despectivo, ¿eh? Claro, también me pareció despectivo en ese momento. Hasta ahora, yo creo, ¿no? Y es ahí que yo empecé a trabajar, investigar, a recorrer Lima, otras ciudades, otros países. Uh-huh. Y di cuenta con que en realidad nos estamos perdiendo de todo un mundo narrativo, ¿no? ¿Qué nos dicen las letras? ¿Qué nos dicen las frases? ¿Qué nos dicen los pintores? ¿Qué nos dicen los que compran los letreros? Uh-huh. Los que ponen esto en su tienda, en su bodega. Porque al final es todo va a ir evolucionando y de repente lo técnico, lo tecnológico va a ir desplazando un poco lo manual, pero Lima todavía es una ciudad que se resiste a ello, ¿no? Uh-huh. Todavía hay pintores que pueden hacer trabajos manuales. Y dentro de eso, pues, es esa responsabilidad la que llevamos, ¿no? Difundir la gráfica popular, los referentes, y todo el mundo que esté interesado, pues, puede preguntarnos y nosotros también siempre aprendemos de ello. Tus frases, en todo caso, hacen, no provienen de tu mundo, provienen del mundo de la sociedad, ¿no? O sea, de lo que las personas vienen y dicen, uy, yo quiero que esta frase que yo he creado, entre comillas, en algunos casos, de pronto, esto quiero que lo conviertas en un letrero. ¿Eso te pasa siempre? Claro, porque al final el letrista, el que hace los letreros, se convierte en un canal, ¿no? Porque, por ejemplo, imagínate, alguien que se ha comprado un camión nuevo, quiere presumir de su camión y quiere demostrarle a sus paisanos y decirle, se sufre pero se aprende, claro. O tu envidia es mi progreso, ¿no? O sufres al ver el pasar. Hay otra que es con el tigre, ¿no? ¿Cómo es? Cuando el tigre pasa, los perros ladran. Hay un mensaje que siempre, claro, se quiere dar a los demás, ¿no? Claro, claro. Y yo creo que ahí el pintor se va alimentando de todo ese imaginario, y al final, pues, toda la tradición oral se transmite de esa manera, ¿no? Estas frases que yo te menciono también las he encontrado en Chile, en Argentina, en Brasil, y no es algo muy, digamos, lo propio así de Lima, sino que es algo muy latinoamericano. Es como alguien que está tratando de comunicarse con su entorno. Sí. Es decir, esto que tengo me ha costado, ¿no? Esto que tengo, le he luchado, he sufrido. De pronto, en algunos casos, simplemente demuestran quién es la persona que está adentro. Tiene que ver mucho con la personalidad, ¿no? Por ejemplo, la frase de tu envidia es mi progreso, la mayoría de la gente le ve el lado negativo, ¿no? Claro. Pero yo no soy envidioso, dicen, ¿no? Pero en realidad lo que quiere decir el que porta esa frase es que si lo que tengo ahora te causa cierta molestia es porque yo lo he trabajado, ¿no? Y yo lo he conseguido. Entonces, eso quiere comunicar, ¿no? Porque la envidia siempre está latente, ¿no? Sí, en el Perú pasa mucho eso. Claro, pero la envidia es un motor de progreso también. Sana. Sí. ¿No? La envidia sana. ¿Y alguna vez te han, aparte de los carteles, alguna vez te han dicho quiero que le coloques esta frase a mi carro? ¿Has trabajado en autos también? O... En camiones, básicamente en camiones. Autos no, pero en camiones sí he trabajado algunas frases. Por ejemplo, pero yo creo que parte también del trabajo que nosotros hacemos al momento de difundir es que va cambiando un poco el soporte, ¿no? Ya de repente no vamos directo al camión, sino de repente ya hay un público nuevo que dice yo reconozco la gráfica popular, me identifico con ello, pero lo quiero ahora para decorar mi departamento porque estoy haciendo una residencia, no sé, en Europa, en Estados Unidos. Quiero llevar algo mío. Así como ponía el camionero su frase, también es mi progreso. Ahora esto se ha convertido prácticamente en un elemento identitario, así lo queramos ver como despectivo. Sí. Ya todo el mundo lo entiende así, chicha es por todos lados. Y todos somos camioneros. Y todos somos camioneros, todos somos chichas, ¿no? Entonces, de pronto ya ahora, no sé, ya estamos prácticamente al final. ¿Y quieres decir algo, aportar algo? Claro, Marco, con mucho gusto. Yo tengo un negocio que se llama Carga Máxima. Es un estudio de pintura y de diseño. Nosotros estamos en Barranco, dictamos talleres, vendemos productos, letreros personalizados y pueden visitarlo cuando gusten, ¿no? Estamos en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, básicamente, para cualquiera que quiera conocer el espacio, conocernos a nosotros, conversar con nosotros. Están todos invitados, ¿no? Y claro, sigan viendo los videos de Intro TV, que son lo máximo. Alinder, muchísimas gracias por abrirnos nuevamente el espacio de tu taller, gracias por aceptar la invitación, estamos encantados con tu trabajo y esperemos que a partir de esta experiencia, la primera, voy anticipando, Alinder, muy bien. Es la primera entrevista que te estamos haciendo, de pronto en el tiempo esto siga creciendo, Carga Máxima se llene de más equipaje, más cargamento y tengas más cosas en todo caso en el futuro, que te vaya muy bien y nada, ha sido un gustazo, Alinder. Muchas gracias. Y vuelvan cuando quieran, el taller está a su disposición. Claro que sí. Regresamos. Nos vemos. Esta fue la entrevista a Alinder Espada. Muchas gracias, Alinder. Sé que hoy estás de cumpleaños. Desde acá te voy a enviar un gran abrazo. Fuerza, mi hermano. Este camión que has construido y que estás empezando a llenar tiene mucho futuro. La idea en este proceso es que simplemente entendamos que no estamos solos. Hay esfuerzos que tienen que, de alguna manera, empezar a converger, empezar a unirse, a empezar a entrelazarse. Y esa es la idea de este programa. Empezamos diciendo, allá afuera, en la calle, frente a un letrero de un periódico mural, un panel de periódico mural derruido, destruido, abandonado. De pronto que simplemente hay cosas que a veces se construyen, se elaboran y se colocan en un lugar simplemente por una cuestión de moda. Y luego se dejan, se abandonan. Y es casi lo mismo que ha pasado con nuestra cultura. Hoy mucha gente prefiere de pronto la tecnología. Yo no estoy en contra de la tecnología, vivo de la tecnología, usamos la tecnología. Pero la vida no puede ser tan rápida. Y resulta que en ese afán de querer conseguir miles de cosas en el menor tiempo posible, se ha inventado la metodología del rapidito. Rapidito, ya, ahorita, ahorita. Y eso nos ha traído un gran problema. No hemos tenido tiempo para reflexionar. Los artistas son, de alguna manera, los personajes que nos hacen entrar en esa razón, en ese espacio y en ese universo que ellos construyen, nos terminan dando las muestras de lo que realmente somos por dentro. Una persona que quiere ser artista y de pronto es mutilada en su intención por su familia, por sus padres o por la sociedad entera en general, cuando se les empieza a marginar o discriminar, y les decimos simplemente, no, mejor estudia otra cosa, mejor dedícate a otra cosa porque te vas a morir de hambre. Bueno, cuando hacemos eso, en realidad nos estamos mutilando a nosotros mismos el derecho de hacer y de construir una sociedad. No somos iguales a los demás, somos diferentes. Nos hemos acostumbrado a que nos vean diferentes, a que nos vean por encima del hombro, a que nos vean minúsculos, a que nos vean de pronto como si no fuésemos nada. ¿Y saben qué? Nos la hemos creído. Te la has creído. Te has creído que eres nada y que no tienes la posibilidad de construir nada porque todo lo que tú hagas finalmente va a terminar siendo nada. Bueno, eso se acabó porque a partir de hoy, en este programa, empezamos a hacer ese camino para empezar a revalorar la persona, los artistas, a nosotros mismos, nuestra identidad. De pronto, es un camino difícil. No sé cuántos seguidores, no sé cuántos espectadores tengamos ahora, pero aquí estoy y no me voy a mover. Tengo para rato. Así que los invito a que busquen a... Uy, cuidado que se cae. Busquen a Alinder en el YouTube, en el Face. Su proyecto, su empresa se llama Carga Máxima. Es un gran camión. Su taller se encuentra en el distrito de Barranco. Aquí nomás, cerquita, un día. De pronto te puedes hacer un taller. De pronto puedes ir a visitarlo, ir a preguntar. De pronto quieres comprarle algo a tu enamorada, a tu novio, a tu novia, a tu hijo. O quieres decorar tu cuarto, lo que fuera. Porque así como escuchaste en el video, de pronto ya como que, así sea despectivo o no el término chicha, se ha convertido prácticamente, no en nuestra identidad, se ha convertido en parte de nuestra identidad. De pronto esos colores chillantes que en algún momento empezaron de manera despectiva, hoy Alinder los recupera de una manera muy particular, es su manera. y él ha señalado de que existen muchos otros personajes importantes también dentro de la gráfica popular que de pronto también están por ahí y que en algún momento vamos a ir a visitarlos y espero que nos abran la puerta para poder visitar su taller y conversar con ellos así directamente, de igual a igual, no de arriba abajo, sino de frente, como personas, como seres humanos. Los invito nuevamente a que visiten Alinder, busquen Carga Máxima y no se olviden, visítenos a nosotros también, recomiéndenos a sus amigos. Esto se va haciendo realmente toda una bola que va a terminar en una gran avalancha de oportunidades. Ya lo hemos ido viendo, no se imaginan la cantidad de gente que tenemos afuera solamente por sacar una cámara, un chaleco y un micrófono. Ha sido excelente la experiencia de hoy y esto simplemente es el comienzo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y hasta la próxima semana a las 5 de la tarde en Punto Cero por Intro TV. Gracias.